Bueno, gracias a la familia López por esta invitación. Gracias, muchas gracias. Aquí llegando al rancho Pato Blanco. Aquí vamos, gracias a Dios. Vamos a compartir con todos ustedes un poquito de esta fiesta.
Vamos a tocar, tata, no hay nadie aquí. Tardes, pero seguro. Sí. Pásenle. ¿Será buenas tardes o buenas noches? Será buenas noches, sí, gracias. Asumiendo casa. Hey. Gracias. Bueno, aquí estamos entrando a la casa de la familia López. Gracias por esta invitación. Gracias. Gracias, señora. Bueno, miren, aquí vamos a probar. Sí, vamos a probar el día de hoy estos sagrados alimentos aquí con la familia López. Poquita de fideo y mole. Y arroz. Bastante carnita que preparó aquí la familia López. Gracias, gracias. Bueno, miren, gracias a la familia López, gracias. Esta invitación ya estaba pendiente y el día de hoy, pues gracias a Dios, Dios nos dio licencia de estar aquí con la familia López y vamos a probar estos sagrados alimentos. Bueno, calientita, las carnitas y el mole, miren, recién hecho. Bueno, miren, para los que son de Paso Blanco y no vinieron, bueno, se la perdieron. Se la perdieron. Se la perdieron, aquí, miren. Hermano, ¿y cómo está ese molecito? No, está bien rico. La mera verdad, les quedó bien. Bien sabroso, tipo, ¿verdad? La verdad, también traíamos hambre, que ya veníamos retrasadones, pero aquí andamos. Chino, ¿sabroso? Muy buenas las carnitas. ¿Sí? Y acá el hermano. Miren, ¿qué puede decir? Eso. Sabrosísimo. Con ese chilito en vinagre. Bien rico, bien sabroso. Puro mole de aquí de rancho preparado aquí por la familia López. Miren, bien sabroso. Ay, se están a lo calientito. ¿Cuántos tiene? ¿Tiene uno o dos? ¿Dos? Es la pareja. ¿Es la parejita? A ver, vamos a ver acá los pajaritos. Ah, sí, ay, no los miro. Allá se están asomando. ¿Qué hubo? Allá no me están viendo para abajo. Ya nos vamos. Vámonos, hijos. ¿Quieres saber a son tres sus pajaritos? Ay, tienen muchos pajaritos. Miren. Ay, ese amarillito, hermano. Estos son los que cantan, ¿verdad? En la mañana. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Ay, pues sí tiene ahí también sus pajaritos. No, aquí están. Don Jesús López. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Mire, aquí estamos. Que ya regresamos de la fiesta. Buenas ¿sí? noches. ¿Cómo está? Pues mire, aquí estamos. Ya vinimos bueno. acá a visitarlos. Qué bueno, pues me da gusto. Sí. Nietos de Don Félix Arrojo. Bueno, los voy a inventar, pues, con este señor que tiene un camión de volteo. Bueno, miren, aquí andamos en la casa de la familia López. Ya nos metimos hasta el corral a ver los animales. Andan los animalitos. Ay, gracias. No, ahí está bien, gracias. Mira, Chino, no que querías No que querías un kikiriki. Ah.
Tiene muchos patos. A ver, chingada. Ya la hicimos levantar acá. Sí. No, nosotros también, un tío de nosotros también todavía tiene su carrito, ¿sí? ¿Verdad, hermano? Dice, el día que quieran, hijas, a dar una vuelta, a dice ahí. Tour por todos los ranchos. Sí, dice, las llevo, dice, a dar una vuelta. Bueno, miren, el día de hoy aquí estuvimos con el señor Juan López y su papá, su mamá. Aquí nos vamos a pasar a retirar porque ya vinimos un poquito tarde, queríamos venir un poquito más temprano, pero la verdad no pudimos. ¿Y qué tienen esos costales? Eso es paja para los becerros. ¿Oh, sí? Ah, tiene bastante, mire. Luego tiene bastante. Ya para no volver. Yo no paso la prueba. Oh, no. Me desanimé y ya, pues, no era mi suerte. No, no tocaba, pues. No, pues dije, pues hay que buscarle por otro. No, pues cuando no se va, no se va. Y aquí caí en el mismo nivel. Imagínate ya así, más cerquita. Ya no, digo. Ahí estamos como quiera. Sí, pues ahí nos vamos al pasito ya. Por eso. Lo bonito es saber qué de. ¿Sabes? Muchas gracias. Gracias, gracias. Dios que los bendiga. Gracias, muchas gracias. Feliz viaje. Ándele, gracias. Saludos. Mauricio López Méndez. Sí, hijo. ¿Y de dónde vienes, hijo? Desde Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí te gusta allá? ¿Sí? ¿O... ¿Y aquí, Paso Blanco? ¿También te gusta? Sí. Vamos ahora a mi abuelito. Sí. Llegando, yo lo fue el primero que fue a sumirse acá, abuelito, a pasarlo. Sí, hijo, no, hijo, aquí en el rancho es una chulada, hijo. Aquí en el rancho es muy bonito. Bueno, hijo, saludos y cuídate. Bendiciones. ¿Son los que vienen o los que radican de aquí? Giovanni, mucho gusto, Giovanni. ¿Qué es, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todos conoces? ¿Tú los conoces? A ver si los pongo en la televisión a ver los YouTube. Hemos cerrado aquel. ¿Sí? Sí, aquí ya. Sí, ándele, gracias. ¿Ya está? Ándele. Ya, papacito. Ay, discúlpeme. Sácales una de ellos. En unos días. Ahí le va a enseñar la otra foto. A ver. Ahí va. Ahí con ustedes. Bueno, miren, aquí nos vamos de la casa del señor Jesús López. Nos dieron aquí una rica comida, cena, porque ya llegamos un poquito tarde, pedimos mil disculpas. Y esta invitación ya estaba pendiente de hace 2 años y gracias, muchas gracias por esta invitación y por esta confianza de invitarnos a su casa. Muchas gracias y saludos y bendiciones para todos ustedes. Gracias, familia López. Para nunca.
evento que te pondrá a bailar, que te pondrá en ambiente, te hará disfrutar, gritar, reír y hasta llorar con su buena música. La poderosa Banda Desgarradora. Thank you.
Es una candelaria. Bueno, gracias por la invitación. No se vale bailar, o si se vale bailar. Por ahí alguien de los organizadores que nos diga si se vale bailar o no se vale bailar. Porque si se vale bailar, yo pienso que los elementos de seguridad sí jalan por bailar, que sí, viejo. Va que sí. No se crea. Andan muy serios, hombre. ¿Qué les pasa por no reírse o qué? Por eso le pagan. Ánimo, pues, mi gente. ¡Poquita! En todas las redes sociales y también las plataformas digitales, ¿cómo de que no? Con muchísimo cariño, aparte de los amigos de Banda Desgarradora, la poderosa Banda Desgarradora. Vámonos con ese bonito tema, hombre, para todos ustedes, con muchísimo cariño, desde Tupátaro, Guanajuato, bien orgullosamente, hasta acá para todos ustedes, amigos de Banda Desgarradora. Vámonos con ese bonito tema, parientes. ¡Suéltame la que ya camina! Vamos con esta bonita un corrido, una canción.
amigos, también a mi linda güera. Afine los instrumentos, voy a empezar a cantar con la banda arrasadora. Voy a empezar a tocar el perito 6 de enero, se festeja Baltasar. Y cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y súbele, por favor, Chaca. Parece un chingo, Chaca. André. ¡Ánimo, muchachos! ¿Qué dice el pedazazo? ¿Qué pasó? ¿La del muchachito alegre? Ándele, compa Víctor. ¡Y es el muchachito alegre porque hay que seguir pisteando, oiga! Y mi baraja jugando
Chicago, y al España.